¿Cuánto mide un peruano? ¿Cuánto mide un peruano? Hostia, la media de altura de un peruano es 1,60. 1,60-65 de media, ¿vale? Entonces, podemos decir por ende que... Salamanca es la capital de algo, ¿verdad? ¿De qué? Coño, manda el dinero, hostia. Apuñalamiento, pero entre coleguillas, ahí en plan... Yo qué sé, tú te pincha, quien te pincha, tampoco es nada del otro puto. Para los matares. Eres compatibilidad con Géminis. Géminis. Hoy me siento tan maricón casi tanto como el zapallado. ¿Tienes autismo? Y yo respondo, sí, muy profundo y pronunciado. You fucking putas. ¿Sabe una cosa? Que se follan todo mundo entero. Vamos a crear la primera operación aritmética de calcular tu medida en peruanos. Bro, es Calvin Harris Michael. Es el peruano más guapo de todo Perú. Vamos a ver, 1,65 m. Este es Michael Harris. Un peruano equivale a 1,65 m. Tengo una cara preparada en PNG. Vale, me voy a poner a mí de ejemplo. Yo mido 1,84 m. Entonces, la operación es la siguiente. Mi medida peruana... Lo siento, se me dan fatal las matemáticas. Vais a pensar, este tío es retrasado, lo sé. Mi yo peruano son 1,84 m dividido entre 1,65 m. Nos da 1,84 m entre 1,65 m. Nos da efectivamente 1,11 m peruanos, 15 periodos. En vuestra vida os va a dar que medís peruano periodo. 1,115 m peruano periodo. De nada, gracias por calcular la fórmula. Ahora ya podéis calcular, porque yo no lo voy a hacer. Casi la neurona que tengo ha empezado a arder. Está en ebullición, ¿vale? Ahora lo calculáis vosotros. ¿Cuánto medís? Quiero saber vuestras medidas peruanas. Claro, hostia, ¿y Sweet puede medir peruanos siendo peruano? No, claro, de Sweet tenemos que calcular cuántos españoles mide Sweet. Era 1,88 m. Cuidado, era, ¿eh? Pero no va a dar periodo. Pero bueno, este tipo de clase. ¿Cuántos españoles mide Sweet? Sería al revés, sería dividir la medida... Es que, a ver, claro, ¿cuánto es la medida media de un español? Medida media español. Hombres España, ¿no? 1,76 m. Pues sí que dan periódicos casi todos. No me jodas. ¿Os da todos periodo? 1,15 m, 15 m, 15 m, 15 m. Pero a mí también me daba 1,15 m, 15 m. Mide lo mismo que yo entonces, ¿no? Agustín, 1,76 m. Pero tú cuánto mide, flipado, ¿eh? Soy casi español por 4 centímetros. Sweet lover. No entiendo esta medida algorítmica. Bueno, retratado queda. Mi coche mide 2,3 peruanos. ¿Ves? Es que ya es maravilloso, porque ahora tenemos una nueva unidad de medida que hay que nombrar de alguna manera. Vale, Sweet, dinos figuras... A ver, lo he inventado yo, pero tampoco soy tan egocéntrico de ponerle mi nombre a la medida. Figuras que merezcan tener esta unidad, o sea, como nombres de unidad de medida. No sé si me explico. Unidad de medida, mediación peruanil, no. Se suelen poner nombres de los que lo crearon, en este caso yo, pero bueno, yo me debo al pueblo, con lo cual no voy a caer en esos juegos. De hecho, a partir de ahora, el sistema métrico internacional va a empezar a eliminar el metro y va a empezar a... Sería increíble, en verdad. Una revolución pacífica y ordenada para acabar con el metro como unidad de medida internacional y empezar a utilizar el peruano. A las chicas les sirve con un cuarto de peruano. No, eso ya es otro tema, eso es otro tema. El cuánto vale económicamente en el mercado a día de hoy una persona peruana, no lo hemos buscado. No hemos buscado cuánto sería... ¿Cuántos peruanos pesas? Eso sería tema de otro directo. De hecho, os tengo que comunicar algo, y es que dejo los videojuegos. A partir de ahora voy a dedicarme a crear contenido de unidades de medida de peruanos. No puedes acabar con el metro. El metro es un metro por algo, pero estaría bien que conviviesen. Ya, eso es más realista. Como lo hace la pulgada, como lo hacen las yardas. Ah, no me jodas, las yardas sí las podemos eliminar. O sea, las yardas son una cosa que no tienen cabida en nuestro nuevo sistema. Las unidades marítimas, ¿cómo es en el mar? ¿El enanismo es una cualidad exclusiva de los hombres peruanos o de las mujeres peruanas? ¿O las mujeres peruanas miden 1,20 m? Buena reflexión, compañero. Mucho mejor peruanos que yardas. Por supuesto que sí. Vale, dame un segundo. Voy a buscar científicos famosos peruanos. Vale, hay varias entidades destacadas, ¿eh? Tenemos que elegir uno para la unidad de medida. Vamos a ver, tenemos a... Yo veo bien... Fijaos en el apellido, ¿vale? Porque tiene que ser el apellido. Yo pondría, ¿no? Por ejemplo, ¿ves? Este hombre, por ejemplo, se llama Carlos Carrillo Parodi. Molaría a lo mejor el Parodi. Mides 1,15 m periodos parodis peruanos. O el Odone, bueno, es que el Odone no suena como más de otro sitio. El Eg tampoco. El Quispe mola, ¿eh? Pero Quispe, ¿quién es? No lo veo. Ah, de Araceli Quispe Neira, además. Ingeniera astronáutica peruana, científica de la NASA. Cuidado, el Quispe, bro.
me flipa. Tú, lo tenemos. Vale, ahora, ¿cuánto mide ella? Porque sería un insulto que no midiera 1,65. Claro, al ser mujer, a lo mejor mide 1,20 m o 70 centímetros. Vale, Araceli X Peneira, a ver cuánto mide. ¿Cuánto mide? Buah, no lo pone, ¿eh? 1,15 en su momento de mayor expresión. Mira, además es una persona campechana. Araceli Quispe, ingeniera de la NASA, nací en el campo y sin tener nada pude avanzar. Bro, representa los valores que quiero que represente el Quispe. Pero ¿cuánto puede medir? Es que no lo sé. ¿Cuánto medirá un peruano con enanismo? Dios, es que hay muchas variantes, ¿eh? Buah, pero es que ¿cómo medimos a Araceli? En plan, habría que buscar una foto en la que Araceli salga al lado de algo. Es que claro, es complicado. A ver, aquí a lo mejor nos podemos intuir, más o menos. Vale, vale, sí, nos sirve de referencia, ¿eh? Cuidado, que hay una silla. Vale, tenemos a Quispe, ¿eh? Entonces, ahora, simplemente hay que calcular cuánto mide una silla de oficina. Vale, vamos a dejarla así de momento. No, no la voy a mover. Vale, ¿cuánto mide una silla de oficina? Más o menos. Como mide a lo mismo que el Quispe, me da algo. A mí me da algo. Silla ejecutiva. Altura máxima 96 centímetros. Ni de coña, miden más. Entre 90 y 115 de altura. Vamos a poner, por ejemplo, que mide... A ver, yo estoy viendo una aquí que mide 104, ¿vale? A ver, vamos a entender que son las oficinas de la NASA. Mirad. La silla esta de aquí es 1,40, ¿vale? Tenemos que calcular el resto. Esto creo que se hacía en matemáticas, cabrón. En plan, si hasta aquí es 140, o sea, 104, más o menos, ¿cuánto es X? Nos falta algún valor, ¿verdad? Nunca en su puta vida se ha sentado a hacer matemáticas con tanta devoción. Nunca. Fuera de coña, a mí me enseñan matemáticas con peruanos. Yo soy mínimo un premio Nobel. Bro, se tiene que poder calcular. ¿Sabéis cómo, pedazo de flipaos de los cojones? Esto, la altura de Quispe, es un putísimo triángulo equilátero, ¿vale? Y me coméis los huevos. ¿Triángulo equilátero? No, ¿cómo se llamaban estos triángulos? ¡Bro, lo es! Hay un triángulo, de su cabeza a donde empieza la silla hay un triángulo. Rectángulo, eso, coño, rectángulo, no equilátero, perdón. He fallado la terminología, pero bueno, vale. ¿Cómo era el teorema de Pitágoras? Era la suma de los lados... No, no, espera, que lo podemos calcular así, si yo hago así, tío. Tú imagínate una persona que se mete ahora mismo en el directo y ve esto. Solo imaginaroslo, ¿vale? Si hago un rectángulo, ¿no es con Pitágoras? Claro, es que no es el lado entero, estamos presuponiendo demasiado, tío. Hipotenusa al cuadrado, suma de los catetos al cuadrado, cosa que no te vale para verlo ahora mismo. Pero ¿por qué no me va a valer, tío? Vale, pues a ver, Einstein, ¿cómo calculamos si de aquí a aquí, y esto nos mide 1,05 m más o menos, cuánto es este lado, tío? Lo tengo. No tenéis ni idea, tío. No sabré de matemáticas, pero sé de Photoshop. Si entendemos que esta silla de oficina más o menos mide, claro, exactamente, 104, si yo recorto la silla, tengo cuánto mide la señora, ¿vale? De largo, da igual las patas, ¿vale? Hasta aquí. Entendemos que esta es la medida de Quispe, ¿vale? O sea, de una silla. Tenemos una silla, entonces, si esto son 104, si elevo esto hacia arriba, a la altura de esto, esto es increíble, tío. Hostia, qué hijo de puta. Ojo, es verdad. No le vemos los pies. No lo he pensado, tío. Voy, miro memes. ¿Qué es esto, tío? Dos ojos, lo ha conseguido. La ha encontrado de pie, claro. Es que estábamos cometiendo un error, chicos. A ver, os cuento. Estamos intentando medir a Araceli con sillas de oficina de la NASA. Lo hemos intentado con trigonometría, pero no funcionaba. No hemos caído en que le faltaban las putas piernas. No mide esto, mide más. Entonces, Sog dice que mide 1,50 m. Y el Quispe habíamos dicho que era 1,65 m. No nos vale. Pero es que es una movida encontrar a alguien más. Quien vea esto aquí de la nada en el Discord, es que es increíble. A ver, peruanos científicos que midan 1,65 m. Vale, no lo vamos a encontrar. Claro, tiene que ser un hombre. Es que el Quispe sonaba genial, tío. Vale, un momento. A lo mejor el chat GPT nos ayuda, ¿eh? Hola, soy Bing. Vale, hola, buenas. Te cuento. Hemos pensado los miembros de mi organización y yo desterrar las millas como medida. ¿Las millas hemos dicho o qué medida queréis destrozar? Es que el metro tenía razón, Sog, que está como muy afianzado. Yardas. Desterrar las yardas como medida de medir, ofreciendo una alternativa limpia, veraz y sobre todo inclusiva y ecológica, que es el Quispe. Hay que presentárselo bien, ¿eh? Buah, nah, Paul, ¿lo dejamos como Quispe? Yo creo que sí, tiene gancho, tío. Aunque no mida lo que mide. 2 minutos de encuesta. ¿Lo dejamos como Quispe? Vale, perfecto. Pues primera medida aprobada. Entonces, lo que le tenemos que pedir, desterrar a las yardas como medida de medir, ofreciendo una alternativa limpia, veraz y sobre todo inclusiva y ecológica, que es el Quispe. En honor a Araceli Quispe Neira, científica peruana. Necesito que me hagas un guión claro y conciso para comunicar al mundo esta decisión unánime y unilateral de cambio de medida. Cuidado, ¿eh? Hola, me alegro que hayas pensado en una alternativa a las yardas como medida de medir. El Quispe es un homenaje a Araceli Quispe Peneira, una científica peruana que trabaja en la NASA y que ha contribuido al desarrollo de la exploración espacial. Pero es perfecto, la gente lo va a comprar, ¿eh? Esto es una prueba. Este es su sistema de emisión de emergencia anunciando el inicio del Quispe como medida global. ¡Atención! ¡Habitantes del mundo! ¡Hemos tomado
Yo y los miembros de mi organización. Una decisión radical y necesaria para desterrar el sistema de medir yardas. De una vez por todas. De ahora en adelante declaro unilateralmente que adoptaremos yo y todo el planeta Tierra bajo el yugo de mi espada caerá el que no lo acepte, el Quispe, como nuestra unidad única de medida oficial, sustituyendo a la yarda y cambiando completamente la unidad de medida, que pasa de ser de 0,98 a 1,65 metros. Esta unidad de medida se donó a Araceli Quispeneira, honraba científica peruana. Y os cuento, el Quispe es la altura media de un ciudadano peruano, que se fija en 1,65 m. Es decir, si quieren calcular cuántos peruanos miden, que es como ha empezado toda esta locura, tienen que dividir su altura entre el Quispe, que es 1,65. Yo, por ejemplo, mido 1,15 periodo peruano. Esta medida es la respuesta a la necesidad de un cambio hacia la inclusividad y la ecología. ¡Dejen de lado las yardas y abracen el Quispe! Es hora de dejar atrás las viejas formas y avanzar hacia un futuro medido en Quispes. Y es más, por favor, declaramos una guerra abierta y sin tregua contra el creador de la yarda que fue Galileo Galilei. Como puede que esté muerto hoy en día, también se la declaramos a cualquier miembro de su familia que aún camine por este planeta. No permitiremos que las antiguas medidas dicten nuestro futuro. ¡Larga vida al Quispe!